Bueno, chicos, bienvenidos de vuelta. Estamos otra vez aquí con mi hermano. ¿Qué pasa, brother? Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer contratos el día de hoy. 5 contratos al 10% de la Dragon Lore. Pero no son cualquier contrato, en plan que dices: voy a hacer el contrato de la Dragon Lore al 10%, crack. Y te dicen: vale, qué bien. No, no, no. No son simples contratillos chuscos, sino que aquí además cada uno que hagamos, todas las skins que vamos a utilizar, tienen, atentos, al float del arma 0,00 de mínima. ¿Qué pasa? Que vale una pasta. Vale una pasta, cada skin de estas me ha tocado, o sea, me ha costado conseguirlo la puta vida. Y aparte también, si nos cae una Dragon Lore, nos caerá con un float mega bajo. Solamente vamos a tener el 10% en 5 intentos. Para que os deis, o sea, para que os hagáis a la idea de lo que cuesta conseguir estas M4, estas skins, ¿vale? Fijaros que todas las que vamos a utilizar tienen el float así. Es decir, todas, todas y cada una de ellas tienen este float. Mirad lo que vamos a quitar. Una M4 con dos coronas. O sea, pegatinas de la coronita con la calavera. Están guapas, la muy guapas están. Pero hay que sacrificarla por un bien mayor. Vamos a hacer 5 contratos al 10% y a ver qué es lo que nos cae. Va a estar la cosa bastante interesante. Ha sido bastante apoyo al vídeo que grabé con mi hermano, así que vamos a hacerlo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver, ¿en qué sitio quieres que metamos la caballero? O sea, tenemos 10 sitios. ¿En cuál de ellos quieres que vaya? ¿Vas a meter una caballero solo? Claro, el 10% es una caballero solo. ¿En cuál? En el penúltimo. En el 9, vaya. En el 9. Vale. Pues entonces vamos a meter esta. Uy. Metemos ahora la caballero. Y metemos ahora esta que también tiene el float mega bajo. Ahí está. Todas estas tienen el float mega bajo. A partir de las caballero tienen todas el float mega bajo. Son todas de float bajo, ¿vale? Esta, miradlo. Así que vamos allá. Tenemos el 10% de que nos toque la Dragon Lore. Cada contrato de estos vale, está rondando los 450 pavos. Hacerlo. Si ganamos, ganamos una Dragon Lore, que el precio podría estar, dependiendo del flow que nos toque, sobre los 2000, 2000 y algo. Vamos a ver si tenemos suerte. O sea, probablemente sean los contratos más tochos que he hecho nunca, aparte de los dos que hice de Dragon Lore, que no me cayó ninguno. Hice otros dos contratos a mitad y no me cayó ninguno. Así que, ¿de qué te ríes? Un poco mala suerte, ¿no? Tuviste. Vamos a dibujar aquí los típicos dos ojos y la montaña. Podemos hacer algo más también. ¿Qué podemos poner? Yo dibujaría la Dragon Lore. Déjame. Bueno, atentos. Mira. Bueno. Atento. Curso de pintura. El cañón. Sería la mira. Vale. Ahí está la Dragon Lore. Eso es una Dragon Lore. Eso es una Dragon Lore. Pues ya lo dejamos así. ¡Uno entre 10! ¡De que me caiga la Dragon Lore! ¡450 pavos! ¡Puestos ahí! ¡Número 9! ¡Bueno! Primero de los 10, o sea, de los 5, estampado. Vamos ahora con mi número. Hemos metido 6. La séptima va la de las calaveras. ¡Vamos allá! ¡No voy a poner nada más! ¡Que mirarlo! ¡Calaveras! Vamos a poner la corona sí. La corona que lleva la calavera. ¡Del rey! ¡Del jefe! ¡Del gran Fran! ¡Vamos, por favor! ¡AVP! Mira, no nos da para hacer 5. Claro, no pasa nada. Entonces vamos a hacer esta al 20%. ¿20? Al 20%. Ah, creo que hay dos caballeros. Vale. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a hacer este al 20. 2 al 10 no nos ha caído nada. Vamos a hacer 1 al 20, ¿vale? Contratos de Dragon Lore a un float mega pequeño. Vamos a ver si eres un gafe de la hostia, porque en las cajas no nos tocó nada, o me das suerte. Vas a darle tú al botón de continuar. Vas a dibujar tú lo que quieras. Vas a hacer tú lo que quieras. En esta tienes posibilidades, Miki. Aquí hay posibilidades reales de que caiga. Vale. O sea, tenemos un 20%, una entre 5. Vamos a tapar esto. ¿Quieres taparlo, no? Sí, vale, lo tapamos. Claro. Vale. Vamos a poner. Atento, Vale. Pilla. ¿Cómo? Cosas mías. O
cosa, ahora sale, ahora sale. La cosa está muy jodida, ahora tío. Ahora sale, ahora sale, ya verás. Ahora sale. Tenemos las 5 primeras que sabemos que son recién fabricado todas. Luego veremos el flaco en la que nos cae. Estas tienen también, son recién fabricado con float bajo. Y luego tenemos esta recién de aquí y esta diezmador recién también. Todo recién fabricado para el último contrato de M4s para la Dragon Lore 5. Por favor. Por favor, no me jodas. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Hostia puta! ¡Oh my god! ¡0,02! ¡0,02 de prueba! ¡Dragon Lore al 100%! ¡Oh! ¡Hola, tío! ¡Dragon Lore al 10%! ¡No se ha caído! ¡Joder! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! Chicos, chicos, espero que reventéis el botón de likes. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Dejad un buen like, por favor. Y nos veremos en la próxima. ¡Adiós!